18 agosto, 2018 Rodrigo Zamora Valderrama aumentar tamaño de texto. El Parque Barranca Chapultepec ha sido la sede desde hace 5 años del Mercado Verde, iniciativa que celebra su edición número 52, y que reúne a más de 100 productores que ofertan sus artículos orgánicos, elaborados con procesos y materiales sustentables o que provienen de procesos que no impactan al ambiente. Este domingo 19 de agosto, el mercado abrirá sus puertas de 9 a 17 horas. Los asistentes podrán conocer, de manera gratuita, la gran oferta de productos englobados en 6 categorías, orgánicos y agroecológicos, soluciones ecológicas, productos locales, terapias alternativas, arte con reciclaje y diseño local, además de alimentos de consumo inmediato. Durante esta edición se cuenta con una oferta cultural en la que destacan la plática y taller ¿Conoces al ajolote de Zempoala? Impartido por Mestli, Cartoneras en Acción, el cual se imparte de manera gratuita, previa inscripción al correo, email protected, para fomentar el conocimiento de la diversidad biológica del estado. Se presentarán materiales elaborados por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO, que incluyen pósters, guías de observación y libros sobre especies como el oso negro, la serpiente de cascabel o los colibríes de México y Norteamérica. El Mercado Verde Morelos busca reducir los impactos negativos que el consumo tiene sobre el medio ambiente, al tiempo que promueve el consumo responsable entre los morelenses y fomenta así la economía local. Cabe señalar que esta sede del Mercado Verde ha recibido a más de 10.000 visitantes durante sus más de 50 ediciones, logrando generar una derrama económica cercana a los 3 millones de pesos, impactando de manera positiva en la vida de los productores y sus familias.